populares juzgan por su condición, parte 2. El que se inventó la frase, el ladrón juzga por su condición, seguramente también, pensando en Rafael Hernández. Rafael Tatito Hernández es el legislador del PPD, que en el 2007, financió a través de su empresa Activa Mortgage, y construyó a través de su empresa Surftech, una casa a su prima hermana Dianis Hernández Montañez. La casa fue construida repleta de defectos de construcción, y el legislador se rehusó a hacerle los arreglos. En el 2009, su propia prima lo llevó a Daco, donde le ordenaron a hacer los arreglos, pero el legislador se rehusó. En el 2010, su prima acudió al tribunal de Toa Alta, y el juez Ricardo Reyes emitió una orden de pago en agosto, contra el legislador por $22,680 más intereses. Aún así, el legislador no pagó, y tuvo el tribunal que declararlo, en desacato, y emitirle una orden de embargo en enero 2011. Este mismo personaje, está involucrado en otro caso, con otra prima, Carily Montañez, y su esposo Pedro Pérez López. Pasó lo mismo, construyó y financió una casa llena de defectos en el 2007. Igual que en el otro caso, el legislador se rehusó a arreglar, y lo llevaron a Daco. Pero en este caso, el matrimonio alegó además, que el legislador falsificó la firma, del esposo de la prima, para obtener el permiso de construcción de ARPE. El matrimonio, llevó la evidencia a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, y esta tuvo que referir al legislador a justicia. Este es otro, de los portavoces de García Padilla, este es otro, que dejaron aparecer en la papeleta del PPD, y todavía está sentado, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Son demasiado riesgo para Puerto Rico. García Padilla, Cox, Ferrer, todos son los mismos. A falta de liderato y principios, hacen lo que sea, prometen lo que sea, mienten al que sea, apuñalan al que sea. Son demasiado riesgo para Puerto Rico. Fortuño 2012. Por Puerto Rico.